Hola, bienvenidos a Forja de Juegos y un nuevo vídeo de unboxing donde vamos a ver una de las cajas nuevas que tiene Warhammer Underworld, porque pasamos de la caja de Warhammer Underworld Shadespire, pues pasamos a la caja de Nightbowl, que está la que vamos a ver en el unboxing. Espero que os guste y vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la caja de Warhammer Underworld Nightbowl, que es la segunda edición del juego de Warhammer Underworld. Vamos a ver lo que contiene dentro. Se resiste a abrir. ¡Vamos! Ahora. Pues lo primero que nos encontramos son los papeles. Vamos a ver lo que hay. Lo primero, las reglas de montaje para los espectros, para los Stonecast, como siempre en fácil montaje. Después nos encontramos con un Aprenda a jugar, que es este librito, que es donde vienen lo que es, que contiene la caja, los materiales que contiene, un tutorial de reglas básico, muy básico, muy basiquito, donde te explican más o menos las cosas. Después nos encontramos con el reglamento. Creo que es básicamente casi igual que el anterior, lo único que han puesto el trozo de la historia de lo que es Nightbowl. A ver si podemos hacer un poquito poquito publicidad. Nos explican aquí las dos razas que vienen nuevas. Vamos a ver, la introducción al juego es muy parecida al anterior. Lo único que se ha puesto una nueva fase, que es la fase de magia, que está combates. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está aquí la fase de magia? Sé que existe aquí. Club poder, acciones, fase final. Pues me la ha pasado. Vamos a ver. Acciones son movimientos, ataque, carga y ponerse en guardia, que son las que hay. Ah, aquí. Para poder las acciones de magia vienen con este simbolito que vemos aquí, en vez de los de ataque y defensa, que vienen aquí. Esto habrá que leérselo bien porque cambia ese puntito, pero varía todo el juego. Lo siguiente que encontramos son los cartones, que vamos a verlos antes de abrir. Otra cosa, vamos a ver los cartones. Tenemos uno de los dos tableros que vienen nuevos, con las nuevas zonas que existen. La otra cara del tablero, esta más tradicional. La bandeja de tokens, que si no recuerdo mal, vienen nuevos tokens aquí. Aquí están. Supongo que estos serán los tokens de magia o algo por el estilo, pues si no, no me cuadran. Son los únicos diferentes que hay. Aunque no son los de magia, son los nuevos toques de activación. Estos son los nuevos toques, los nuevos colores de los toques de activación. Heridas, las monedas. No sé, habrá que leerse un poquito más. Aquí tenemos el otro tablero, con las zonas que salieron nuevas.
de... A ver lo que te pasa ahí. Los impasables. Y aquí empezamos con la chicha. Las matrices. Vamos a apartar esto un poquito. Aquí tenemos la matriz de los Stonecast. Como ver, sigue manteniendo las peanas decoradas, pero esto a mí es lo que no me gusta, que vengan las zapatos en la matriz. Voy a poner un poquito de luz, que si no la matriz no se va a ver bien. Ahí. Que vengan los zapatos, como digo yo, en la peana, no me hace mucha gracia, pero bueno. Habrá que adaptarse a ellos. Ultra detallados, eso sí. No se les puede decir que no a esto. Vamos a ir con la otra matriz, que es la de los espectros, que como viene en otro color, aquí lo podemos ver. Lo que es el ahorcado que está aquí. El de las llaves. Pues en la calidad que tiene Workshop para este juego, que es ultra detallado. Después encontramos un panfleto, que es una especie de póster, póster panfleto, publicidad. Después encontramos con los daditos. Vamos a abrirlos, si se dejan. Tenemos estos dados, que son los que venían de en el otro juego, pero estos son los dados de magia, que son los nuevos, que vienen con iconos nuevos, los rayitos. Y como pasaba en el anterior, tenemos tres mazos de juego. Aquí tenemos el mazo de los Stonecast. Vamos a ver aquí la imagen. El mazo de los Nighthawk. No, miento. Este es el de los Nighthawk. Perdón. El mazo de los Nighthawk. Y el mazo de ampliación, que son las cartas adicionales que se incluyen. Vamos a verlos un poquito, si se deja. Madre mía, no se deja. Vamos a coger esto mismo. Ahí. Como vemos aquí, está la carta que te indica que ese es el de los Stonecast. Aquí tenemos lo de los tres personajes. Que es gracioso que venga el mismo número de personaje que en la edición anterior. Aquí tenemos lo de movimientos, con qué golpea, cuánto daño hace, la potencia. Y estos son hechiceros. Creo que el rango de hechicero se lo da aquí, este de aquí, porque es la única diferencia que yo le veo a la, a lo que es la carta. Este ranguito de aquí, que es el que dice que es hechicero. Aquí tenemos el resto de las cartas. Son las cartas amarillas, que es la de los objetivos a conseguir. Y aquí tenemos
los ardices. Son las cartas verdosas. Salto relámpago. Debería tener alguna específica. A ver, estas deberían ser genéricas. Estas son de ataque. Estas son mágicas. Por el simbolito. Ataque, esta mágica también. Esta genérica. Esta es específica de personaje. Igual que estas dos. Vienen bastante genéricas en esta baraja. Vamos a ver el de los Nightborn un poquito por encima. Aquí tenemos la carta de presentación para que sepas lo que estás jugando. Aquí tenemos a los personajes. Y si os dais cuenta, comparado con los Nighthawks, o sea, con los Stonecast, la única bruja o hechicera es la líder, que es la que viene con eso. Vamos a ver las cartas un poquito así por encima. Objetivo 1, objetivo 1, son los específicos. Son las doradas. Estos son de batalla. Estos son de hechicería. Batalla, 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 batalla. Hechicera, batalla, batalla. Los genéricos. La de esto creo que es. No, eso es uno de los normales. El odio. Es siempre ahorcado, específica de él. Arclais. Y de la reina. Esto por aquí. Y ya que estamos, pues vamos a ver esta que te dice que no abrir hasta que hayas jugado unas partidas. Pero vamos a ver qué contiene. Esta baraja se supone que será una baraja de genéricas. De hecho, esta carta es la de la primera expansión que se han ahorrado. Os voy a tener que sacar. Aquí tenemos otros cuantos. Estos son los dorados, que son los de los puntuajes. Para los estoncas. Pues no vienen genéricas en esta baraja. Sí, esta era genérica. Es un mazo de completación. Esto es lo que contiene la caja de Warhammer Underworld Nightbow. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.